Y hoy finalmente tuvo lugar la audiencia de la maestra Mónica García Villegas, la dueña del colegio Repsamen. Esto ocurrió. La juez de control Esperanza Medrano determinó que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público fueron suficientes para vincular a proceso por el delito de homicidio culposo en contra de 26 personas, entre ellos 19 menores de edad, en contra de Mónica García Villegas. La juez también determinó dar 3 meses de investigación complementaria, tiempo que Mónica García Villegas deberá de pasar en prisión en el reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla. En una audiencia que duró casi 8 horas, los familiares de las víctimas estuvieron presentes y al finalizar su abogado Francisco Riquelme señaló estar satisfechos con la decisión de la juez y señaló que no, ellos no buscan venganza. La vinculación es una resolución muy detallada, muy correcta, estamos muy satisfechos. Abogado, ¿en cualquier momento se puede pedir este acuerdo para que se indemnice a las víctimas e interrumpir el proceso ya? Se puede ir por una salida alterna que busque un tema de justicia restaurativa. Todavía no lo tenemos considerado, pero las familias no están enfocadas en un tema patrimonial. Su dolor es por sus hijos, no por una cuestión económica. También al finalizar la audiencia, la licenciada Susana Nava, quien es la nueva representante legal de Mónica García Villegas, dijo estar insatisfecha con la decisión de la jueza. Esta situación es injusta. Toda vez que la maestra es inocente, nosotros como su defensa creemos en su inocencia, la maestra es inocente, sin embargo, se le acusa por una situación que es contraria a lo que sucedió. Se le acusa por un predio que no fue derrumbado y donde no hubo pérdidas humanas. Esto lo vamos a combatir ante las instancias correspondientes. Reiteró que su cliente es inocente y que van a combatir esta decisión. Queda pendiente la otra audiencia que va a tener lugar el sábado por el segundo delito del que está acusada la maestra, que es el de responsabilidad por directores de obra en la modalidad de propietario. Veremos qué es lo que se decide ahí. Por cierto, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió así a la información que hemos estado presentando esta semana de que el gobierno de la Ciudad de México negoció la entrega de la señora Mónica García Villegas a través del medio hermano de la maestra, Enrique García. Ya está en manos de la jueza, o sea, no, nosotros no nos vamos a meter allá al debate. No hubo negociación de por medio, tan es así que la señora está en este momento en prisión oficiosa y ya le corresponderá a la Procuraduría y a la jueza, creo que es mujer, determinar este tema, ¿no? Nosotros no negociamos la justicia. Entendemos que la jefa de gobierno diga que no va a entrar en la polémica, entendemos desde luego que el gobierno de la ciudad y la procuraduría digan que no hubo una negociación. Ahí quedan los WhatsApps que presentamos, el WhatsApp, bueno, fueron varios que presentamos el martes, donde claramente se ve que sin una negociación hubo un acuerdo, una comunicación, un contacto entre los familiares de la maestra Mónica y las autoridades de la Ciudad de México. Por cierto, esta mañana se vio a la procuradora Ernestina Godoy en el Tox de Tlalpan, Eje 5 Sur, donde supuestamente el sábado capturaron a la maestra Mónica García Villegas. La procuradora llegó, vio las cámaras, estaban ahí cámaras de televisión, y mejor se fue. No se sabe si estaba en algún tipo de diligencia o simplemente ha ido a tomar un café al Tox. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.